los sueños se hacen realidad. Gracias a nuestros fundadores, hoy somos la gran élite, el hogar feliz de grandes triunfadores, donde construimos y vivimos en valores. Tus hijos caminando siempre vamos, buscando con orgullo aspiraciones, luchando en triunfo por doquier, seguro de nuestros ideales. Fundación de Luz del Sol, donde tus hijos son semillas de hermandad, creciendo llenas de alegría, donde los sueños ya se sueños se hacen realidad. Muy buenos días para todos. El día de hoy, los estudiantes de grado quinto, promoción 2021, entregan los símbolos institucionales a sus compañeros de grado cuarto, con la tranquilidad y seguridad de que ellos seguirán fortaleciendo los valores y motivando con su ejemplo a que vivamos desde el sentido de pertenencia cada uno de ellos. Deseo la oportunidad de agradecer y reconocer a los 56 estudiantes de quinto por cumplir con sus deberes académicos y disciplinarios. Eso hace parte de la formación integral que nuestro colegio impartió, con la seguridad que sus habilidades y destrezas le permitirán iniciar con mucho éxito esta nueva etapa escolar en el 2022. A los que reciben esta misión, la invitación especial es que continúen sembrando lo que dice nuestro proyecto educativo institucional: valores, personalidad y saber, formando una sociedad más humana. Bienvenidos a este gran evento institucional que nos recuerda la importancia que tienen cada uno de nuestros símbolos, que nos identifican como estudiantes del Colegio Fundación Fernando Borrero Caicedo. Disfrutemos y prestemos mucha atención. Gracias. Porque vivir
Final, es apenas el inicio del éxito que les espera, con cariño, Grado Cuarto y toda la comunidad del Colegio Fundación Fernando Borrero Caicedo. Compañeros, esta luz simboliza la razón y el arte del buen proceder, los que queremos que ustedes acompañen en el camino a la hora de tomar decisiones y adquirir nuevos conocimientos. Gracias, es una de las más significativas insignias porque la recibimos con la convicción que la presencia de Dios en nuestras vidas, valores morales que en nuestra casa aprendimos y aquí solidificamos, y en este momento contamos con la seguridad de contar con la misma en nuestro diario vivir, en la misma medida que no nos alejemos de la oración. Hacemos entrega de nuestra bandera institucional, con ella la que nos hemos reconocido como Colegio Fundación Fernando Borrero Caicedo e identificado en sus colores, el verde, como reconocimiento al desempeño que realizan nuestros padres en ser artesanos de la naturaleza, oficio que ennoblece cada una de sus labores, construyéndose en la razón de ser esta nuestra institución. El rosado simboliza calidez y protección infantil, la misma que nos ha amparado en nuestra permanencia aquí, y el morado que representa sabiduría, conocimiento y valores, armas fundamentales que marcarán nuestro buen proceder. En nombre de mis compañeros, recibo con el mismo orgullo que ustedes me están entregando esta preciosa bandera para llevarla con el mismo peso de la formación que hemos recibido y nos han inculcado elementos que nos acompañarán, porque el pertenecer a nuestra fundación no es hacer parte de un hombre, es compartir un sentimiento. Esta es nuestra bandera y ahora también de ustedes, de los que llevan el orgullo de seguir aportando a la institución con el buen nombre que significa pertenecer a Colombia. Ahora su misión es velar por incentivar en nuestros demás compañeros el valor de hacer patria desde el mismo lugar de estudio, para que el futuro nos presentemos al país como seres íntegros con capacidades de formar un mejor futuro con esfuerzo y trabajo diario. Con la firme convicción de la responsabilidad que de ahora en adelante se nos delega, continuar fortaleciendo los valores patrios y proyectarlos a nuestra comunidad educativa. La futura promoción 2022 recibimos con orgullo la bandera nacional, para ser quienes con nuestra labor y ejemplo los encargados de salvaguardar y enriquecer el buen nombre de ser colombianos. Al igual esperamos que ustedes también hagan patria donde quiera que se encuentren,
sin olvidar nuestra fundación, donde encaminaron sus pasos al reconocimiento, aprecio y compromiso por nuestro país. Esta prenda representa liderazgo, ejemplo, esmero y dedicación. Es el símbolo que constituye el final de nuestro camino en este maravilloso lugar. Hacemos entrega de él con la esperanza de que año a año lo continúen portando los privilegiados de culminar esta hermosa etapa de nuestras vidas, en un lugar, en este hogar, donde los sueños se hacen realidad. Orgullo y esperanza recibimos tan anhelada prenda, con el firme propósito de proyectar a nuestros demás compañeros el liderazgo, respeto y apoyo, que significa para nosotros llegar a este nuevo peldaño en nuestras vidas. Tengan la tranquilidad de que seguiremos siendo los precursores de este significante compromiso. Compañeros, como personas de retos, responsabilidades y dueños de un próximo futuro, entregamos la fuente de la ciencia y el conocimiento, porque a donde ustedes vayan permanezca el hábito lector. Es lo que forma personas líderes no solo en saberes, va mucho más allá. Es el arte de la autosuperación para convertirse en personas de criterio, opinión y sobre todo sabiduría. Gracias, estamos convencidos que educarnos nos hace personas competentes y dinámicas en este mundo del conocimiento, pero la habilidad y el cariño hacia la lectura nos hace grandes entre los grandes y es el puente que nos abre puertas a nuevos mundos con el espíritu sólido de no errar por ignorancia. Hago entrega de esta medalla como símbolo de respaldo y la confianza depositada por ustedes mismos al compromiso de enfrentar un liderazgo. El liderazgo es representarlos y apoyarlos en cada momento que lo hayan necesitado. Hago entrega de este símbolo con la esperanza de que los valores democráticos prevalezcan siempre en mi querida institución educativa. Recibo simbólicamente esta medalla, asumiendo con responsabilidad y liderazgo el reto que significa representar a mis compañeros a través de los valores patrios, que proyectan nuestra formación como ciudadanos de bien, participantes y democráticos. ¿Qué tal, comunidad de la Fundación Fernando Borrero Caicedo? Bienvenidos a esta, nuestra gala de premios India Catalina a los mejores. Este premio se otorga en homenaje a la tía Elena. En contados minutos van a desfilar por la alfombra roja nuestras estrellas de grado quinto. A continuación conoceremos a todos los nominados. Adelante ustedes en nuestra alfombra roja, Dulce María y Juan José. Nominados PRON 2021. Iniciamos con las más espontáneas. Con ustedes, Becerra Ruge, María Fernanda. Y ahora, Díaz Rodríguez, María Valentina. Las cámaras están listas para la más fotogénica. Alonso Rubio, Karen Nicole. Y que nunca falten las más dedicadas. Y con ustedes, Bermúdez Buitrago, Karen Michel. Y ahora, Uribe Sandoval, Stephanie Lisset. Vienen por nuestra pasarela las más vanidosas. Beltrán Garzón Damaris.
Y miren a Martínez Moreno, Helen Juliana. Ser intelectual no es nada fácil. Con ustedes, Roldán Guasput, Ani Gabriela. Bernal Martínez, Andrés Felipe. Y el premio para los más expresivos. Borges Reyes, Daniel Felipe. Quiroga Bonilla, Ariam Yamid. Y cómo no premiar a los más risueños. Contreras González, Charon Lisset. Y para Lobatón Benavides, Juan José. Y si se trata de elegancia, los premios a los mejor presentados. Cuervo Salazar, Daniel Felipe. También para Ávila Alarcón, Eric Santiago. Y muchos éxitos para los matemáticos. Duarte Lazo, Kevin Andrés. Riaño Cristancho, Michael Andrés. Y pasan por nuestra pasarela las más femeninas. Ibarra Camargo, María Fernanda. Castro Romero, María Valentina. Y aprendan de ellas las más reflexivas.
Jiménez Pedraza, Ana Gabriela. Moreno Quintero, Ingrid Caterín. Y ahora los perseverantes. Otálora González, Cristian Esteban. Medina Campos, Edwin Julián. Los mejores deportistas. Paredes Pinzón, Daniel Felipe. Montilla Sánchez, Jefferson David. Y que nunca falten los más responsables. Poveda Ortiz, María Juliana. Sanabria Romero, Julián Andrés. Y un aplauso para la más valiente. Rincón Méndez, Laura Sofía. Y para la mejor líder, un premio. Riveros Maecha, María Alejandra. Y los mejores en tecnología son Salgado Bejarano, Esteban Santiago. Guerra Gutiérrez Jerónimo. Y los más tiernos. Torres Cortés Valentina. Rodríguez Hidalgo, Dylan Santiago.
el mejor explorador. Vergel, Beltrán, Joan Sebastián. Y la más ingeniosa, González Casallas, Alison Salomé. Recibimos a la más solidaria, Segura Rey Ada Luz. Felicitaciones a todos. Muchas gracias, Fundación Fernando Borrero Caicedo. Fuimos muy felices. Los llevaremos en nuestros corazones. Mis amores de grado quinto, hoy estamos cerrando una etapa muy importante de la vida de ustedes. La mayoría de ustedes han estado con nosotros durante 11 años, sus primeros
primeros 11 años, que son los más importantes de su vida, y marcarán el resto de su existencia. Hemos vivido a su lado el paso de la niñez a la adolescencia y todos los cambios que esto ha implicado, no solamente en el aspecto físico, también en su temperamento. Hemos visto cómo se ha ido forjando cada uno de ustedes y se ha ido perfilando la personalidad de cada uno. Los hemos acompañado en este proceso con el cariño de quien cuida una plantica, de quien cuida sus planticas, y la va enderezando a medida que va siendo necesario, para que toda su energía y potencialidades las encaucen muy bien y se puedan desenvolver en el ambiente que le corresponda a cada uno en el transcurso, pues, de los años que están por venir. Vivimos juntos unas situaciones agradables y otras no tan agradables, pero siempre, en unas y en otras, hemos sacado todo el ánimo y todos los deseos de que fueran mejores. Creemos que se llevan unos hermosos recuerdos de su fundación, alegrías, también tristezas, satisfacciones y frustraciones. Pero lo más importante que queremos es que recuerden siempre que fueron nuestros niños, que recibieron todo el cariño que ustedes se merecen, porque es así, se lo merecen los amores. Recuerden siempre a nuestra tía Nena, quien día a día desde el cielo los seguirá cuidando, porque para ellos, sus niños, que son ustedes, siempre fue lo más importante y era lo primero. Deseamos de todo corazón que sigan siendo esos jóvenes buenos, alegres, afectuosos, solidarios y siempre agradables que hoy son. Con la mirada siempre puesta en sus metas, mis amores, con paciencia, con mucha paciencia, porque todo sueño se logra si le damos el tiempo y si perseveramos en ellos. Muchos éxitos para todos, mis amores. A sus padres, por favor, un abrazo inmenso y todo nuestro agradecimiento por confiarnos sus vidas y por permitirnos ser parte de la vida de ustedes. Esta es seguirá siendo su casa. Mis amores, cuenten con que siempre estamos aquí para ustedes. Un abrazo para cada uno de sus familias. Los queremos mucho. Ha llegado el momento de decir adiós. Después de crecer en esta hermosa familia, se refleja hoy en nosotros el esfuerzo de nuestros padres y sobre todo de ustedes, nuestros maestros. Hoy podemos ver culminada una de las primeras etapas de nuestra vida, etapa que quedará grabada como una de las mejores, la que siempre llevaremos en nuestro pensamiento y sobre todo en nuestros corazones. Este es nuestro hogar, dejamos nuestro día de infancia, juegos y travesuras y la época gloriosa de cada ser humano, la época de inocencia, aquella en la que todo es alegría, ilusión, sueños, muchos sueños, y ya preparados para salir al mundo, llenos de expectativas y nuevas metas, con la firme convicción de poderla lograr gracias a la formación que aquí nos han brindado. Por eso hoy nos despedimos con una mezcla de nostalgia y alegría, de ustedes, querida familia, nuestra Fundación Fernando Borrero Caicedo, para emprender un largo viaje, el viaje de la vida, llevando como único equipaje lo aprendido aquí, tanto conocimientos como valores, formación que nos dieron para ser hombres y mujeres de bien. Nos despedimos dejando atrás las aulas de clase, donde reímos, aprendimos, lloramos y hasta tuvimos el placer de conocer el amor infantil de la época dorada, nuestra niñez. Hoy elevamos nuestro agradecimiento a Dios por habernos brindado la oportunidad de estar aquí, a nuestros padres por su esfuerzo diario, a Mariu por su afecto incondicional, a la señora Claudia y al doctor Serrano por su permanente e inalcanzable labor que en hacer feliz cada uno de nuestros días aquí, a la profe María Claudia por sus siempre insistencias pero afectuosas frases, invitándonos a ser responsables y a siempre comprometidos con nuestra institución. A la doctora Tatiana,
por sus afectuosos consejos, a nuestros docentes, por su perseverancia y dedicación disfrazada de locura, enojo, risa, pero siempre en su incansable lucha por forjar en nosotros personas con carácter y criterio, sin dejar de lado a todos y cada uno de ellos que han marcado nuestra formación y en especial dejando huellas imborrables en nuestros corazones. Hoy, como todos los días, damos las gracias a la tía Nena y quien en nombre de su padre, el señor Fernando Borrero, permitió que esa historia, como un cuento de hadas, se hiciera realidad. Como no al ángel que desde el cielo ilumina y protege a cada uno de nuestros pasos, don Peter Hannaford, ya en la compañía de nuestra inolvidable tía Nena. Y ustedes, apreciados niños de grado cuarto, gracias por este sentido homenaje. Dejamos en sus manos un tesoro invaluable. Cuídenlo, ámenlo y sobre todo disfruten. Mil, mil y mil gracias. Dios los bendiga.